soy Rita de Engadget y estamos aquí en el Samsung Mobile Unpacked 2012 para enseñaros el nuevo Samsung Galaxy S3. Este nuevo terminal, vamos a repasar sus características, tiene una pantalla de 4,8 pulgadas, Super AMOLED HD, su procesador es un quad core Exynos a 1,4, lleva además, bueno, pues sistema operativo Android 4.0, como ya sabéis, con la interfaz de TouchWiz, ya conocida por la casa. Y bueno, como podéis ver, pues responde realmente bien, es muy, muy fluido. Podéis ver a la hora de movernos entre las pantallas, mover widgets, los menús principales. Responde realmente bien su pantalla. Vamos a reproducir un vídeo para que lo veáis. A ver. Aquí. Como siempre hacemos, vamos hacia atrás o hacia adelante. Para que lo veáis en acción. En cuanto a su diseño, pues ya veis que vuelve a apostar de nuevo por las líneas más redondeadas, tal vez que el pasado Galaxy S2. Es muy, muy delgado y la verdad es que es bastante cómodo de sujetar, a pesar de su tamaño, que es de 4,8 pulgadas. Es muy cómodo el agarre, entre otras cosas, bueno, pues por su grosor y el peso, que la verdad que en la mano hace que sea realmente bueno al agarre, cómodo al agarre y que no moleste en absoluto. Os voy a enseñar la parte trasera con la cámara de 8 megapíxeles, el flash y un altavoz bastante brillante. Luego aquí en el lateral tenemos control de volumen, en el derecho el botón de encendido o bloqueo. Y en la parte superior podemos encontrar el conector de 3,5 milímetros. La parte frontal cuenta con un botón físico y luego con dos botones táctiles, uno a cada lado, que se iluminan dependiendo, bueno, de la función que estemos realizando aquí. Cuando lo pulsamos, por ejemplo, se iluminan los dos. Bueno, una de las funciones que han llamado más nuestra atención ahora en la presentación ha sido S Voice. Como sabéis, esta funcionalidad reconoce nuestra voz y ejecuta acciones en función de los comandos que digamos, y en este caso pues tiene soporte en español. Vamos a darle, se da doble clic, como veis ya está instalado en español. A ver, porque aquí hay mucho ruido. Navegador. España. Madrid. Bueno, aquí la recepción del GPS no es precisamente muy buena. Vamos a probar con otra función para que lo veáis, a ver. Internet. Cádiz. Y ahora abre el navegador y busca Cádiz. Aquí, bueno, como hay bastante ruido, entendemos que tampoco S Voice va a ir muy fino. Tendremos que dejarlo, como siempre decimos, en cuarentena hasta que tengamos el terminal en casa y podamos probarlo con mucho más detenimiento. Pero bueno, en principio, aún así, como veis,
ha lanzado el navegador a la hora de navegar con el GPS y luego también nos ha buscado una localización en concreta en internet. Y bueno, pues lo demás respecto a la cámara, que no os lo he dicho, tiene un sensor de 8 megapíxeles, la frontal tiene una resolución de 1,9 y luego además la cámara trasera graba a 1080p. Lleva conectividad Bluetooth 4.0, evidentemente Wi-Fi, también tiene una batería de 2100 mAh. Y bueno, pues viene con un montón de aplicaciones nuevas que ha traído Samsung para adornar un poco más TouchWiz y hacerlo pues más interesante y más útil para el usuario. Vamos a intentar hacer una foto y así vemos qué tal es el disparador. Como veis, la foto ha sido instantánea, muy rápido la captura. Así que en ese sentido la promesa de Samsung era real. Aquí podéis ver todas las opciones de la cámara. Bueno, no queremos tampoco extendernos demasiado, ya tendremos tiempo cuando tengamos el terminal en nuestras manos y podamos probarlo muchísimo más a fondo en un análisis mucho más detallado. Y os enseñamos la barra de notificaciones, como siempre, con todas las funcionalidades en la parte superior. Y aquí los widgets para incluir. La verdad que en este primer contacto nos causa una buena impresión. Su pantalla se ve muy bien, el contraste de color es increíble. Luego la respuesta es muy, muy buena. Es muy delgado y muy ligero. Y repetimos, a pesar de las 4,8 pulgadas, que tal vez a algunos le pueda causar un poco de miedo, el agarre es bastante bueno y muy cómodo. Así que bueno, pues este sería el nuevo Galaxy S3. Un saludo.